Muy buenas noches, queridos amigos del YouTube. Hoy les traigo un video muy interesante. Me han traído este Mac. Lo vamos a prender. Y le está sucediendo lo siguiente. Me dice el cliente que lo que hizo fue pasarle el antivirus y el computador se queda ahí, no carga, no nada. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues, ¿qué voy a hacer yo? Ese es el procedimiento que yo voy a hacer. El procedimiento que me toca hacer es, primero, sacarle el disco duro a este computador y conectarlo en otra máquina. Pero hay dos opciones. Si usted tiene Mac, pues no hay ningún inconveniente. Usted lo conecta por un dispositivo como este clase de dispositivo que tengo yo, listo, y conecta y listo. Pero para mucho técnico que normalmente le llega a estos trabajos, normalmente no tiene Mac. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar el método de cómo hacer que este disco duro de Mac lo reconozca en Windows y podamos salvar la información. Porque en este caso lo que voy a hacer es que voy a sacar el disco, le voy a pasar el programa para probar el disco duro, a ver si está malo, si está bueno. Lo más seguro es que se dañó el sistema operativo, pero lo primero que toca hacer es salvar la información. Entonces este video se va a encargar, les voy a mostrar eso. ¿Cómo lo haremos bajo Windows? Yo tengo Mac, pero pues en Mac no tiene sentido mostrarlo. Lo voy a mostrar cómo podemos ver todos los archivos desde un Windows en este Mac. ¿Listo? Voy a pausar el video para mostrar. Entonces, después de eso, lo que hice fue apagar el computador. Y lo que voy a hacer es que voy a quitar el disco duro. Disculparán si se mueve mucho la cámara. Lo que pasa es que en este momento la persona que me ayuda a la filmación no la tengo a la mano, entonces estoy haciendo esta filmación solo. Entonces me disculparán por eso. Entonces voy a pausar el video. Lo que voy a hacer en este momento es que voy a retirar todos los tornillos del equipo y voy a sacar el disco duro. Bueno, entonces continuemos con el video. Ya quité los tornillos, ya quité la tapa. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el disco duro y lo vamos a conectar en un sistema, en un Windows. Lo que vamos a hacer es simplemente yo destornillo esto. Listo, y voy a sacar el disco duro. Entonces voy a pausar. Listo, entonces ya saqué el disco duro. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a quitar este. Y ahora lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a conectarlo en un USB. Lo puede hacer en un USB. Yo tengo dos máquinas para hacerlo. Puedo hacer directamente, conectarlo en un SATA, en un SATA y corriente, sin necesidad de esto. O dos, si no tengo, lo puedo conectar por el puerto USB. Si ustedes me dicen cuál es la mejor forma, pues yo normalmente les recomiendo directamente con un SATA y la corriente. Es la mejor forma, me parece a mí, para poder revisar que esté funcionando bien con el programa. Entonces voy a pausar mientras hago esta conexión. Entonces ya lo conecté en la parte SATA. Decidí mejor conectarlo en el medio SATA, pero lo que le digo, ustedes lo pueden hacer, si no tienen este, lo pueden conectar con este puerto. Cualquiera de las dos funciona, pero preferí hacerlo por el SATA porque es mucho más rápido. Entonces voy a prender la máquina. Ya prendí la máquina y vamos a esperar a que cargue nuestro sistema operativo.
Listo, ya conectamos en este momento nuestro disco duro por medio de SATA, pero lo que le digo, lo hubiéramos podido hacer por este puerto. Lo que pasa es que, bueno, ustedes me preguntarán por qué no lo hice. A veces cuando uno quiere probar los discos, como que la información cuando es por medio de este dispositivo, se puede probar la velocidad y la integridad del disco. Pero a mí me gusta ver los parámetros que carga el disco. Y a veces con este dispositivo no los carga, entonces no me doy cuenta si hay algún error en la información del disco. Entonces, vamos a usar pues nuestro programa conocidísimo, el H-Tuner. Voy a ampliar la pantalla porque este monitor 4K entonces como para que se pueda ver mejor. Entonces aquí nos aparece y es este. Este disco duro es un Team Group. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a chequear los sectores del disco. Aparentemente no hay ningún inconveniente. Y aquí ya nos da el disco que tiene esta leyenda es la esto que dice salud del disco. Esto no nos lo muestra normalmente con estos dispositivos. Con este dispositivo no me muestra esa información y a mí sí me encanta ver esa información. Entonces, aquí ya me está mostrando que hay algún pequeño error. De todas formas, voy a hacer el testeo. El testeo, esto es lo que va a testear es la velocidad del disco. Y esto nos muestra cómo está funcionando el disco. Esto nos va a mostrar cómo funciona el disco. Esto se puede demorar por ahí unos 7, 8 minuticos. Voy a pausar el video mientras y seguimos para continuar con nuestro video. Bueno, entonces ya estamos otra vez y mire el error que nos acaba de arrojar. Esto significa que el disco duro está re malo. Entonces, vamos a ver si tenemos suerte y vamos a ver si podemos, de pronto, podemos por lo menos salvar la información. Pero si esto ya es grave. Cuando ya un disco duro no hace el testeo, significa que está grave. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir una página de internet. Vamos a meternos a Google. Y vamos a bajar este programa. Entonces el programa se llama así, Mac Driver. Entonces lo vamos a bajar. Este programa para mí es el mejor programa. Pues el mejor pro hay otro programa que se llama Paragon. Pero también funciona muy parecido. Yo porque compro cuando por precio, el que esté más económico. De todas formas, me he dado cuenta que por lo menos este programa, cuando la información está. Porque uno en Mac, cuando uno instala, puede instalar la información con encriptación. Si está con encriptación, este programa no deja acceder a la carpeta. Si usted tiene este programa funcionando, no deja agregar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a descargar la prueba de 5. De 5 días. Voy a probar la estándar, que es la más económica. De todas formas, usted puede en esta página usted puede mirar qué diferencias hay a la Pro a la normalita. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces vamos a empezar a instalarla. Entonces, descarguemos, voy a descargar esta. Listo, aquí la voy a instalar. Entonces, normalmente cuando esto instala me va a pedir que tengo que reiniciar el computador. Listo, entonces voy a pausar el video acá para y en la reiniciada del equipo nos vemos.
Entonces ya reiniciamos la máquina y aquí ya me sale el programa, carga el programa y me dice que tiene un disco duro que no es asequible, entonces vamos a darle reparar. Me está pidiendo otra vez reiniciar, entonces me toca volver a pausar el video. Entonces, mis queridos amigos, entonces ya el programa reinicié y me abrió esto. Entonces, vamos a ver si podemos por lo menos salvar la información. Este ya es el disco duro. Entonces, si nos metemos en usuarios, vamos a tratar de salvar todas las carpetas, pero ya ven que nos muestra todas las carpetas sin inconveniente. Vamos a ver si por lo menos nos las deja copiar. No estamos seguros, entonces salvados Mac. Aquí pegar. Vamos a ver si por lo menos nos deja salvar la información. Porque pues ya el disco duro, si está malo, es obvio que toca cambiarlo. Mientras hace eso, pues como siempre yo dándoles miles y miles de gracias por todos los likes y todos los comentarios buenos y el apoyo que tiene este canal. Recuerden de ir a nuestro canal ElectroSotoX, que también es un canal de electrónica, para que también se suscriban a los que les gusta este tema. Entonces vamos a ver qué espacio. Ojalá nos deje copiar. Pero la verdad no soy muy optimista, porque cuando da ese tipo de error de lectura, que él empieza a ver y se para ese error de lectura, normalmente eso es muy rara vez que deje pasar la información. No creo que esta información se pueda salvar, o nos deja salvar un poquito y se para. Pero vamos a ver, y ahí el programa nos está saliendo a decir que el Mac Dixon no es asequible, crítica Mac componente, no es este, sino está diciendo que le debemos reparar porque el disco no tiene asequibilidad y que tiene un problema crítico. Vamos a ver. Ojalá nos deje salvar la información. Usted puede correr eso que nos está diciendo él es como el Scandisk de Windows, que lo que hace es tapar los receptores o los errores que tenga el disco duro. Bueno, ya arrancó. Dice que 30 minutos. Voy a pausar el video y voy a contarles a ver en qué termine esta historia. Ojalá termine bien, ojalá podamos salvar la información. Antes de pausar este video, siempre les recomiendo que si usted tiene un disco duro de estado sólido y es siempre haga backup. Estos discos duros son muy difíciles de que se dañen, pero normalmente cuando se dañan no hay forma de recuperar la información. ¿Sí? Se dañan y se dañan, es como una memoria USB. Cuando se daña no hay forma de salvar la información. Y vea lo que acabó de hacer el disco. Se acabó de pausar y se acabó de tener. Lo más seguro es que no vamos a poder salvar nada de esta información. Lo que les decía yo. Cuando el error es tan crítico y se para, eso es normalmente no nos va a dejar salvar la información. La única forma ya de salvar esta información es llevarlo a un sitio especializado donde tienen una máquina y lo que hacen es que sacan los chips y lo meten en esa máquina, salvan la información y eso, pero eso normalmente es un servicio muy costoso, más o menos en dólares. Puede ser que le cobren a uno 300, $400 solo por salvar la información y todo depende de qué capacidades. Pues ya viendo esto, ya vimos que por lo menos ya aquí murió, la información no la vamos a poder salvar. Entonces aquí voy a pausar, voy a acabar este video. No olviden suscribirse a nuestro canal y recuerde que si tiene un disco duro sólido, siempre hacer backup. Por lo menos esta persona que de este computador
no tiene cero backup, le va a dar un infarto cuando se dé cuenta de que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces hay gente que me diría, bueno, ¿y por qué no instalamos programas recuperadores? Porque el problema no es que no podamos recuperar la información, el problema es que no la deja copiar porque se está cayendo. Empieza a funcionar y se cae y se pausa el paso de datos. Eso es lo que nos mostró el programa que vimos ahora, el H-Tuner. Entonces, queridos amigos, que tengan una feliz noche y gracias. Que estén muy bien.